Hola, mi gente querida, mi gente de las Masterclass de Lourdes Simbal, muy buenas noches para todos. Hoy es 28, jueves 28 de octubre de 2021, y hoy tenemos un tremendo invitado, como siempre. Eso a ustedes les va a decir, ay, a todos les dicen todos que todos son tremendos invitados, en serio, ¿no? Pues muchos me los han referenciado, otros son amigos, pero la verdad al final del día es que todos terminamos siendo muy buenos amigos y terminamos siempre en contacto para muchos planes que tenemos con Lourdes Simbal, con las Masterclass de Lourdes Simbal y con lo que viene, que es la Fundación Lourdes Simbal. Entonces eso quiero que lo tengan ustedes ahí bien claro, porque esto va a ser de todos. Recuerden siempre suscribirse a nuestras redes sociales, @LourdesSimbal, siempre lo van a tener allí, para que por favor nos apoyen, compartan con todos sus amigos músicos, al que les guste la música. No es necesario pues que todos sean músicos, ¿no? También si les gusta la música, este es su espacio para que aprendan de todos estos artistas que ya desde hace 165 masterclass estamos allí en ese, en un día de estos las voy a contar todas y les daré el número con precisión. Es para mí un honor tener esta noche las masterclass, como ustedes vieron allí en el póster. Ese que vieron atrás, para pasar, es mi hijo Santiago. Ya ahorita vamos a cuadrar esto. Y bueno, hoy les voy a presentar aquí a nuestro querido invitado, el señor Martín. Hoy, a mí me costó un poco trabajo el apellido cuando estábamos haciendo aquí la publicidad. Pero yo sí, Ibarburu. Ahorita él nos va a decir exactamente cómo se dice su apellido. Sin más preámbulos, les presento a todos ustedes al señor Martín Ibarburu. Mi hermana, ¿cómo va? Bien. Súper, súper bien. Ya estamos gozando. ¿Cómo va todo por allá? 10 de la noche, 10 y 3 de la noche, ¿no? Acá, re contento. Muchas gracias por la invitación, Andrés. Un honor para mí participar de este charla. El honor es todo mío poder contar con su tiempo, siempre lo digo, el tiempo de ustedes es extremadamente valioso y les agradezco pues colocarlo aquí y bueno, aprender siempre de sus experiencias, aprender siempre de pues, todo lo que la vida les ha permitido a ustedes vivir y bueno, son procesos diferentes de cada uno. Hoy te tenemos aquí, no había tenido un invitado de Uruguay, bueno, eres el primero, espero que contigo se abra la puerta de ese de esos grandes músicos de Uruguay. Hay un montón, bueno, ahí es, pues ya tú me irás recomendando. Aquí, mira, ya tenemos aquí gente conectado por nuestro canal de YouTube, Juan Díaz. Ahí está dándote un tremendo saludo desde Centenario, Neuquén. Sí, gracias, vamos arriba, Juan. Bueno, ¿es así Ibarburu o Ibarburu? Es Ibarburu, pero Ibarburu. Está la versión, porque mi apellido es vasco, está la versión vasco-francesa que es Ibarburu, como la poetisa, hay una poetisa uruguaya muy famosa que era Juana de Ibarburu, que ese sí es. Con el acento ahí. Versión francesa, vasco-francesa del apellido, ¿no? Pero mío es Ibarburu. Martín, cuéntanos un poquito. ¿Cuándo comienza todo este amor por la música? ¿Tiene familia? Siempre comenzamos con estas preguntas, digamos que ya un poquito de rigor. ¿Familia de músicos o eres primera generación de músicos? Es que no, tengo familia de muchos músicos, por suerte. Empieza todo por ahí, por la familia. Tengo mi tío abuelo, pianista, tocaba en la orquesta de Raciati, que es un tanguero muy, muy importante de acá de Uruguay. Después mis tíos, mi papá, guitarristas, cantantes, muy, muy por el folclore, mi padre también guitarrista clásico, así, y bueno, primos también, guitarrista, baterista, y bueno, tengo hermanos, tengo la suerte de tener hermanos. Claro, ahí sí los he visto, el trío y Ibarburu, ¿no? Un trío con mi hermano mellizo y mi hermano mayor que descubrimos la música juntos, entonces tuve siempre esa suerte como de siempre tener con quién tocar, ¿no? Y siempre tener como el estímulo de las reuniones familiares, de compartir la música. La verdad que empezó bien por ahí la cosa. Martín, bueno, ahorita que estabas diciendo, bueno, tu papá, familiares ya, me imagino mayores, pues
con una influencia musical pues marcada siempre, pues nuestros mayores están bastante marcados a lo folclórico, ¿no? O a lo tradicional. Cuéntanos un poquito de esa, qué se escuchaba en tu casa, qué música se escuchaba. Bueno, en la época así de que yo era chico, se escuchaba mucho lo que se llama acá canto popular, Alfredo Zitarrosa, Los Olimareños, Jaime Ross, se escuchaba mucho Violeta Parra, Daniel Viglietti, no sé, un montón de artistas de esa época, Mercedes Sosa, León Gieco, no sé, Silvio Rodríguez, mucho. Un montón de artistas como latinoamericanos de esa época que se escuchaban muchísimo en mi casa en las reuniones familiares así. Después mi papá también tocaba guitarra clásica, estaba muy enganchado con unas transcripciones que hizo Andrés Segovia de Bach para guitarra, entonces pasaba tocando eso en la casa, se escuchaba mucho de eso también. Había un poco de todo. Después tenemos unos primos que son un poco más grandes que nosotros, que escuchaban, ya tocaban batería, guitarra eléctrica, y empezamos a escuchar los Beatles a través de ellos, a los Rolling Stones, descubrimos a The Police, no sé, fue todo un wow, era como, era cada cosa que Ese descubrí. fue el boom. Claro, era como, explotaba todo. Bueno, cuando ya digamos que listo, tienes todas estas tremendas influencias, ¿en qué momento decides que ese va a ser tu camino, tanto de gusto como también profesional? Es que me pasó como que estuve tan en contacto desde tan chico con eso. Yo a los 8 años empecé a estudiar batería con mi primo. Que no tengo recuerdo como de un momento en el que yo haya tomado como la decisión, sino que fue algo que se me fue dando naturalmente. Como que cuando quise acordar, era mi pasión y no me imaginaba haciendo otra cosa, ¿no? Yo en realidad estaba terminando el bachillerato y estaba por entrar a estudiar odontología. Y ahí nos surgió tocar en la banda de Jaime Ross, que es un artista muy importante acá en Uruguay. Y bueno, a partir de ahí fue como capaz que un momento bisagra donde dijimos, bueno, ta, nos dedicamos a la música, porque nos llamó a mi hermano Nicolás y a mí, a los dos juntos. Bueno, mira, pero mira que, bueno, quería estudiar odontología como para pulirle la sonrisa a las personas. De todos modos, con la música, de todos modos, con la música también Verdad. saca sonrisa también. Grande, sí, otra manera. De otra Está manera. bien. Bueno, mira cómo tenemos ahí en pantalla y como lo vimos, como lo sabes, está en tu biografía. Tomas clases. Gustavo Echenique, Nicolás Micho, Osvaldo Fato Russo, que para mí ya sí lo conocía, porque pues tiene algunos tutoriales ahí en YouTube, donde el candombe se conoce como el papá de esta, de esa adaptación hacia la batería. Vale. Óscar Yunta y Sergio Berlinelli. Bueno, en los años 93 y 94 cursas años en la escuela universitaria, ya como tal. Pero, Óscar Fato Russo, cuéntame cómo un pionero, porque digamos que un pionero se basa en esto y te lo transmite a ti en sus clases. Sí, bueno, fue muy fuerte conocerlo. Yo lo primero que, mi primer contacto con Osvaldo y bueno, y con Hugo, con los hermanos Fattoruso, fue un disco de Opa, de una banda de ellos legendaria, que me mostró un amigo cuando tenía 15 años. Y no podía creer que fue como, me voló la cabeza esa música. Y sobre todo Osvaldo en la batería tocando candombe a ese nivel. Después tuve la suerte de ser su alumno y tal, fue todo lo que me enseñó y lo que me inspiró con las cosas que ha grabado, ¿no? Es como decís vos, sos un pionero, como un referente de máximo de la batería de candombe. Y sobre todo eso, como es muy, muy inspirador lo que hizo. Dejó muchas cosas grabadas. Lamentablemente falleció en 2012, pero está muy presente en todos los músicos y eso, cualquier baterista que quiere tocar candombe es como imposible no pensar en él cuando toca. A mí me marcó mucho, me influenció mucho y me enseñó mucho también. Hablemos un poquitico de ese folclore llamado candombe, ¿cierto? O candomble. Candombe, sin Candombe, él. sin Ahí la va. L. El candombe es, me imagino, también con esa influencia afro, ¿no?
Tal cual, sí, es eso. Cuéntanos un poquito sobre esto, ilústranos a los que de pronto no estamos tan familiarizados con este folclore. Claro. Bueno, ese es un ritmo que viene, sí, viene de África, como los esclavos que quedaron acá en Uruguay. Tiene una particularidad que es que se toca con instrumentos que se empiezan a hacer con barriles, con las duelas de los barriles. Entonces aparece un instrumento como nuevo que se genera por esa circunstancia acá. Empiezan a fabricarlos acá, los tambores de candombe, que se toca con tres tambores ese ritmo, ¿no? Tradicional, que es el tambor piano, tambor chico y tambor repique. Eso se da bastante en varios folclores, ¿no? El tambor grave, que lleva como la célula base, así. El tambor chico, que marca como la subdivisión y la cadencia. Y el repique, que es el tambor como que va improvisando, ¿no? Y bueno, está, es como un tesoro de acá del Uruguay, es como parte de nuestra identidad. La comunidad afro-uruguaya que hay acá es como eso, es como culturalmente es muy importante el candombe acá. Y bueno, eso empieza como a pasar eso de que se empieza a fusionar y se empieza a tocar el candombe canción, digamos, porque esto tradicionalmente se toca en la calle, caminando, se desfila, como tomando, de hecho hay un desfile de llamadas muy famoso acá que se hace hay uno el 6 de enero y después uno que se hace en febrero, que es en carnaval, porque acá en Uruguay el carnaval es uno de los carnavales más largos del mundo, dura un mes y medio casi. Es Ah, una ¿cómo va a fiesta. ser? Mes y Hay medio. escenarios, sí, se arman escenarios por toda la ciudad, hay un concurso en un auditorio muy grande que se llama el Teatro de Verano, y nada, es muy fuerte lo que pasa acá con el carnaval y bueno, y con el candombe. Después está la murga también, hay un montón de agrupaciones y de categorías dentro del carnaval. Está la murga, hay parodistas, humoristas, revistas, hay de todo, es todo un mundo el carnaval acá. Y bueno, y el candombe, las comparsas de candombe también, como algo re fuerte. Y bueno, esto sería como el estado más puro del candombe, pero después se empieza a fusionar y hay bandas como emblemáticas, por ejemplo, en los años 60, El Quinto, es una banda donde tocaba Eduardo Mateo, Urbano Morales, son músicos muy importantes acá, que la empiezan a fusionar y surge el movimiento que se llama Candombe Beat, que es como el candombe canción, ya con batería, bajo. Es muy larga la historia, hay otras cosas antes de por Manolo Guardia, es muy difícil un ratito contarte todo, pero ahí empiezan a aparecer los primeros bateristas que tocan candombe en la batería americana, ¿no? Que uno de los primeros es Luis Sosa, que es un baterista en los años 60, grabó cosas con El Quinto. Después, en los 70 aparece Totem, que es una banda donde está Rubén Rada, que es otro de los artistas más importantes de acá y medio como embajador del candombe. De hecho, ahora se va un par de meses de gira por Japón y España a tocar ahí su música. Y bueno, ahí en los 70 es que aparece Osvaldo Fattoruso con Opa, y es donde aparece todo esto de los Fattoruso, que es como fortísimo, que es como para mí el momento máximo, así, el candombe como tal. Es algo, digamos, cuando tú empiezas a tomar las clases, el hacer estas adaptaciones y todo, me imagino que siempre aparecen los puristas de lo tradicional, que es eso, Bueno. qué barbaridad, a qué, digamos, se enfrentaron tú y también él como pionero de esto. Cuéntanos un poquito de cómo fue ese terremoto, como decimos aquí, que siempre hay una revolución en ese sentido. Tal cual, siempre hay como una resistencia de los puristas, pero está eso, como la idea de que un folclore está vivo cuando evoluciona y cuando se dan esos pasos, ¿no? Pero a su Claro. vez, es importante que esté esa tensión, me parece, entre los que lo quieren mantener y respetar la tradición y los que quieren como evolucionar, y es lo que genera ese equilibrio perfecto ahí, donde un folclore está vivo, ¿no? Y está pasando las dos cosas, ¿no? Como pasa creo que con todos los folclores. Creo que en Uruguay vamos un poquito más lento, estamos tirando como a tradicionales, me parece a mí humildemente, más allá de que están pasando un montón de cosas, que hay un montón de gente joven. Pero digo, miro para Cuba o miro para Brasil y veo que, claro, son países más grandes, ¿no? Muy nacionalistas
pero creo que esos folclores están como evolucionando, van como, no puedes creer, ¿no? Y por suerte creo que estos últimos 10 años el candombe hizo funga, así aparecieron un montón de tocadores jóvenes de algún nivel, hay un montón de referentes así, más jóvenes, están como, creo que está muy vivo la cosa. Pero bueno, a mí en lo personal me pasó eso, que mi primer contacto con el candombe fue tocar con Jaime Ross, que es un referente así muy grande con el candombe, después con Rubén Rada. Pero por ahí, no sé, nuestro aporte así, más como el sentido de evolucionar un poco y de experimentar, fue más con mi hermano, que tenemos bandas así, tipo el Trío Banur, otras bandas donde tratamos como de eso, de fusionar el candombe con elementos más, capaz, Pero no mira que sé. es algo que es bueno que pase, porque cuando tú ves, a veces las aguas están muy quietas, ya digamos, a veces lo tradicional está muy quieto, pero cuando vienen estas nuevas generaciones, como decimos ya los de barba blanca, que Sí. ya vienen las nuevas generaciones y empiezan como a esculcar y a fusionarlo todo, entonces ahí es donde los puristas se como que se despiertan y oh, hay que empezar entonces a tocar lo tradicional porque para que ellos sepan, porque es que no saben, ya, para que no sepan. Entonces, se resulta ellos otra vez despertándose y estos muchachos que están ya en las universidades, que están muy bien en la academia, se dan cuenta de que no saben nada de su folclore, de que Sí, saben más de rock, que saben más de jazz, que saben más de funk, que saben más sí. de rock and roll y de otras cosas que de su propio folclore. Entonces, les toca como echar un poquitico hacia atrás y empezar y estrellarse, porque a mí me tocó que pensamos que simplemente es un golpe y cuando nos encontramos con un mundo completamente diferente, ¿ya? El mundo del folclore, que es una cosa loca, ¿ya? Porque entonces nos toca investigar hasta un poquitico de historia, de dónde vino el golpe, de por qué este golpe, de cómo es el lenguaje, o sea, una cantidad de conceptos. ¿Ya? Que es un lenguaje literal, o sea, el mismo como si estuvieras estudiando jazz o estudiando otra cosa, ya cuando tú dices, oye, y tú dices, y esto es lo mío, es el golpe cuando tú dices, y esto es lo mío, ay, y verdad, y empiezas a encontrar similitudes. Oye, pero si esto, mira, por ejemplo, tú me acabas de hoy enseñar algo, tres tambores, en el batá encontramos tres tambores, Sí. también en la cumbia colombiana encontramos en la tambora, que es la grande, el llamador y el alegre, que lo llamamos aquí, el llamador es el que lleva el contrapunto, el tum, 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 que va arriba, ¿ya? Que va arriba, ¿eh? Entonces, ese es el llamador, que va llamando, tum, el alegre es ese que va repicando, como dices tú, el que va soleando, y la tambora es el que te lleva una base, ta, 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 pum. Y entonces, eso es, digamos, los tres tambores básicos de la cumbia colombiana. Entonces, esa trilogía que encontramos pues en muchos folclores, en mucha música. Y mira, o sea, ahí estamos, por eso decimos, o sea, es un mundo que, aunque diferente, pero que tiene muchas similitudes. Tal cual, sí, eso, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, en esto como de cómo empezás a encontrar similitudes con otros folclores y resignificás el tuyo, y también en eso que decías de cómo hay un redescubrir tu propio origen, ¿no? Yo lo pasé también eso a los 17, 18 años, yo venía escuchando mucha música de afuera, estaba fascinado con The Police, The Weather Report, y no podía creer, ¿no? Y de repente, justamente cuando conocimos a Jaime Ross, nos pasó un par de discos de las bandas uruguayas como El Quinto, Tótem, y fue como un redescubrir todo eso y reconectar con todo lo que inevitablemente mamás por ser de tu país, ¿no? Y reconectamos con la murga, con el candombe, con todo el folclore uruguayo, y es como decís vos, te das como un tortazo ahí, te replanteás un montón de cosas y resignificás un montón de cosas de creer en tu folclore y en tu identidad, ¿no? Y conectar con eso, como reconocerlo como parte de vos. ¿Está bien? Mira, ahí te está enviando una pregunta, Panaldrum. ¿Qué libro recomiendas para el estudio de la batería? Bueno, hay un montón, ¿no? Yo la verdad que creo que el libro que más
me cautivó así, que creo que es el que más estudié, es el New Breed de Gary Chester. Ese libro como que me voló la cabeza. Lo que pasa es que hay muchísimos más, ¿no? Que me encantaron, pero creo que si hago un cálculo de la cantidad de horas que pasé tocando este libro, es como, está primero por lejos. Y creo que tiene eso de que tiene un enfoque de la coordinación y eso del uso de la voz como un quinto miembro, que es, no sé, es aplicable a cualquier estilo, a cualquier cosa, me parece un librazo. Lo recomiendo Entonces, mucho. bueno, ahí tienes el libro, ahí lo tienen, muchachos. Vamos a ver, aquí tengo un video donde estás precisamente enseñando un poco del candombe en la batería y me gustaría mostrárselo aquí a todos los que están conectados y que también les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, también que compartan en sus redes sociales. Recuerden que estamos en este momento transmitiendo por simultáneamente por Facebook, en nuestra fanpage, en nuestro perfil de LinkedIn y en nuestro canal de YouTube. Por estas tres plataformas estamos en este momento en vivo y van a quedar allí posteados. Ya ustedes pueden mirar todas las masterclass que tenemos ahí para ustedes sin ningún cobro, sin absolutamente nada. Están libres para que ustedes las visualicen, se las gocen y bueno, vamos con el video de Martín Ibarburu. Aquí enseñando el cantón. Uruguay es un país de 3 millones de habitantes y, como todo país chico, tiende a mirar hacia afuera. Por eso, los ritmos como el candombe y la murga se fueron fusionando mucho con influencias de ritmos norteamericanos.
Bueno, ahí lo vieron ustedes mismos. Bueno, cuéntenos un poquitico de esas adaptaciones, Martín. Cuéntenos un poquitico de cómo se fue armando ese ritmo de ya fusionado con el jazz, fusionado ahí ese candombe beat que nos venías hablando ahorita. Sí, en realidad lo que buscamos hacer con ese video era eso, como de demostrar puntos de conexión del candombe con diferentes estilos y eso. Por eso ahí en un momento como lo de tocarlo al doble, como inspirado como en un drum and bass así, o de Okay. pasar como de candombe a tocar swing, o esta cosa más con el bombo en negras, como si tuviera varias aristas ahí de para dónde puede ir, como debe pasar con todos los folclores, ¿no? Sí. Yo creo que el candombe tiene una cosa muy muy fanquera, a su vez tiene como un aire medio, un punto de conexión como con lo brasilero, Okay. medio, y también con lo cubano, comparte la clave con el son, ¿no? Tiene la misma clave del son, 3-2. Y bueno, eso, entonces como que eso en realidad me parecía que era interesante lo de tratar de tocar pensando en eso. En eso de que puede ir para varios lados, se puede fusionar con varios géneros, ¿no? Mira, ahí te pregunta Panal Drum, increíble, y muchas gracias a él por estar haciendo estas preguntas. Todos los que están ahí conectados pueden enviar sus saludos por ahí, por la cajita de comentarios. Aquí los podemos publicar. Un saludo para Martín, lo que ustedes quieran. Y recuerden, pues, seguir nuestras cuentas siempre en las Masterclass de Lurdicimba. Bueno, increíbles ritmos, una síncopa muy particular. ¿Qué se necesita para tener una identidad sonora al tocar la batería? Qué buena pregunta esa. Bueno, con respecto a esto del candombe, me parece que lo que siempre es aconsejable es conocer el folclore en su estado puro, ¿no? Eso creo que es una buena manera de después llevarlo a la batería. Un folclore que tradicionalmente no se toca en la batería dominicana, tratar de conocer los tambores, como debe pasar con la música colombiana o con la música, ¿no? Chilena, cubana, de cualquier parte del mundo. Eso es muy recomendable. Y tratar como de experimentar uno, ¿no? De tratar de inventar tus propios patrones y a su vez escuchar los que ya se vienen tocando, ¿no? Ahí te vuelvo un poco a lo que decías hoy, Andrés, de qué importante que es saber cómo se tocaba, saber la historia, ¿no? De cómo se toca tradicionalmente esto y por suerte hay referentes en el caso del candombe. A mí me gustó mucho siempre una frase que leí de Marvin Smith y Smith, el baterista ese de capo de jazz, refiriéndose al jazz y a los bateristas jóvenes de jazz, ¿no? Que decía como que los bateros jóvenes de jazz se ponían a tocar jazz y ya lo querían reinventar sin escuchar a los veteranos. Y decía, es como entrar en una conversación sin saber de lo que estaban hablando. Está buena la comparación esa, ¿no? Como de, si querés entrar en la conversación, primero escuchar de qué estaban hablando, ¿no? Eso me parece que es una buena recomendación para encontrar tu sonido después, para después sí encontrar tu voz y proponer, ¿no? Enganchar de ahí. Algo que siempre hemos hablado acá en las masterclass y pues ha sido como un hilo conductor entre todas, sea de quién el país, sea de donde sea el artista, o con quién haya tocado, es que hemos llegado a digamos, a esta pregunta no tan específica como la hace Panal Drum, sino que hablamos de que cada músico o su sonido, como dice, era una identidad sonora. Cuando hablamos de una identidad, cuando tú sacas tu identidad, que te la pide un policía, identidad es de dónde tú eres, ¿ya? Ahí dice de dónde tú eres. Entonces, una identidad sonora viene desde ahí, desde el origen, desde el ¿Cuál? Sí. principio. Entonces, tú desde ahí, no estamos diciendo ahora que tienes que tocar, ser un experto en el folclore, no, pero conócelo, ¿ya? Conócelo, porque pues obviamente la identidad después se llena de todo lo que tú has escuchado, de todas tus experiencias. Entonces, por eso ahí es donde queremos en estas masterclass, por eso las llamamos masterclass, porque aunque de pronto no estén tocando aquí, lo que se habla yo creo que es más valioso de lo que ustedes pueden ver en un clinic, porque lo que ven en el clinic lo pueden ver en todos los videos que tiene, por ejemplo, Martín en su canal. O sea, lo pueden ver, pero miren, este tipo de preguntas a todos se les puede resolver. Y es ese punto de la identidad o de cómo lograr un sonido. Un sonido se llena no solamente de cuántas horas estudiaste un paradiddle,
sea, eso es la parte técnica de tu ejecución en el instrumento, pero tu sonido se llena de lo que escuchas, de la música que escuchas, hasta del mismo instrumento que tienes. Porque pues, yo puedo decir, Martín, yo quiero sonar como tú, pero es que tú te has llenado de unas experiencias muy diferentes a las mías, ¿ya? Entonces, es imposible llegar a sonar a alguien. Mucha gente pierde mucho tiempo valioso queriendo imitar Sí. un sonido. Un sonido no se imita, caballeros. Quiero quitar esa telaraña de la cabeza. No soy quien, ustedes dirán, bueno, pero ¿quién es este tipo que se atreve a decir eso? Me atrevo a decirlo porque tengo ciento tantas entrevistas con todos estos amigos y ellos coinciden conmigo en eso. Un sonido no se imita, se imita como todos que hemos aprendido imitando. Imitamos un estilo, de pronto, imitamos la forma en que ellos a veces se ven en una imagen o como quieren ellos tocar, pero ya el sonido es como quieran, es como que quieras imitar mi voz y quieras sonar como yo. Eso es una cuestión ya completamente. No sé si tú, Martín, aportas algo o estoy equivocado en algo. No, para nada, totalmente de acuerdo. De hecho, eso, me acuerdo de mí mismo en eso, descubrirme con influencias muy grandes, bateristas que admiro mucho, de pasar mucho tiempo tratando de tocar como ellos, ¿no? Pero llega un momento que te cae un poco esa ficha, ¿no? Que te das cuenta de que tenés muchas cosas para aprender e inspirarte de ellos, pero que en un momento tenés que aceptarte y saber encontrar tu propia voz en el instrumento. Que recién ahí es cuando me parece que vas a tener algo para decir, ¿no? Cuando buscas adentro tuyo también, ¿no? Cuando juntás todo eso que te formó y lo, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Partamos, o sea, estamos hablando aquí como bateristas, que es un lenguaje en el que, en un lenguaje en el que a veces gritas, en el que a veces te callas, en el que a veces hablas suavecito, o hablas lento, o hablas rápido. Entonces, digamos que la técnica, los libros te ayudan a eso, a que te entiendan cada palabra, pero las palabras las tienes tú aquí, ¿ya? Las palabras, o sea, que tú puedas aprender el lenguaje de otras cosas, que el jazz te suene jazz. Tienes que dedicar mucho tiempo. Es como decir, Martín, tú puedes hablar inglés, pero el acento, ¿qué hacemos con el acento? Muy buena comparación, está igual. ¿Qué hacemos con el acento? O sea, es como que yo quiera tocar rock de Inglaterra y nunca me he estudiado ni a los Beatles, ni he estudiado al otro. Entonces, me va a sonar el rock, pero de allá de mi tierra, o sea, de aquí de Colombia, con mis golpes, con mis cosas. Entonces, aquí te hace también Juan Díaz, ahí dice, ¿hay algún video para ver cómo hacer en batería murga y marcha camión? Gracias por la pregunta. ¿Sabés qué? Estoy pensando y no me doy cuenta. Es una muy buena pregunta. Habría que hacerlo. Pero seguramente haya. La murga se toca tradicionalmente por tres ejecutantes, un platillero, un bombista y un redoblante. Y se toca como, tiene algo similar con New Orleans, con eso que se toca en la calle con el redoblante, así. Mira, otra tremenda similitud con Colombia, lo que llamamos aquí una banda papayera. Mira. Acabas de describir una banda papayera, el bombo, platillos y redoblante. Adelante, mira, Así se llama aquí en increíble. Colombia, banda papayera, pueden buscarlos ustedes ahí también. Y tenemos esa influencia porque esas bandas entraron a Colombia por el puerto que se llama Puerto Colombia, en la ciudad del norte, que es donde yo soy, Barranquilla, que es el puerto del Arranque. norte de Colombia, Barranquilla. Y por ahí, pues, las bandas papayeras, pueden buscarlas. Es más, tenemos una masterclass con un grupo, con una banda, un brass band, que se llama Papaye Brass. Ahí pueden buscar, les recomiendo esa masterclass, donde ellos hacen toda esa fusión con funk y con todo, pero con una batería, pero en esto de los brass y pues obviamente la batería, la adaptación del platillo, pongo el redoblante. Bueno, Qué muchísimas bueno, gracias, Andrés. Ismael. Muchísimas gracias, Ismael, porque está ahí conectado. Saludos, está buenísimo eso. Gracias. Bueno, muy Sí, yo activo para... Dímelo. quiero recomendarle también, bueno, que escuche el Carnaval Uruguayo, que obviamente ahí es riquísimo lo que se hace en la batería de murga. Y hay un grupo en particular que se llama La Jarana, que es un formato similar al que vos contás. No es con brass, pero es una batería de murga con un vibráfono
bajo, creo que hay otros instrumentos, está increíble. Hace música instrumental con batería de murga y lo súper recomiendo también para explorar la murga ya fusionada como con... Bueno, Sí, pero está mira que bueno. ya tienes tarea. Panal te acaba de poner, Juan te acaba de colocar una tarea, hacer videos. ¿Y cuál es la marcha camión? La marcha camión es uno de los toques tradicionales de la murga, que tiene alguna similitud con el candombe, pero es como hay un palilleo de redoblante, el platillo va marcando como en el I del pulso, y el bombo toca como toca tum, tum. Y el redoblante va tocando como palo sobre palo, ¿no? Okay. Con mucho Pero ruido a presión. casi como si fuese una batucada también de allá en Argentina, Una algo parecido. similitud ahí. En realidad viene como de Cádiz, parece esto, los instrumentos, y se fusiona como con el candombe de ese lugar. Pero después hay otro toque que se llama candombeado de la murga, que es como la batería de murga tocando candombe, que es espectacular. Pero es como algo muy particular, no es que no suena a candombe, candombe, es como candombe, Bueno, murga, candombe. tiene usted que seguir el legado de su maestro y hacer videos, señor. Eso ahí tiene que dejarnos esos videos, porque hay mucha gente que Y tiene ahí. aquí, está preguntando que cuáles son elementos claves para entrar al estudio a grabar y qué pasa cuando el productor es un poco difícil, pregunta. Bueno, buena pregunta, gracias por la pregunta. Bueno, con respecto a lo de los videos pendientes, acá hay un montón de bateristas y de ahora te voy a recomendar, ojalá que puedas hacer charlas con varios talentazos que hay acá. Así que es un deber para varios que tenemos acá entonces. Y con respecto a la pregunta, que es muy buena pregunta, yo tuve la suerte de trabajar en varias grabaciones con productores y claro, la primera sensación que pasa cuando el productor se pone difícil es de la sensación como de pérdida de confort, ¿no? De cuando están pidiendo algo que no es lo que vos tocarías. Y nada, yo con los años creo que me parece que la actitud más sabia frente a eso es aceptar ese desafío y no quedarte como con eso de, pa, yo hubiese tocado otra cosa, sino con decir, bueno, tengo la oportunidad de ver el enfoque de este productor y hacerlo lo mejor que pueda. Y eso siempre es una oportunidad para crecer y para aprender. Creo que si te pones en esa actitud, siempre va a salir algo bueno de eso. Bueno, muy importante eso. Sí, estar cómodo, por eso pues estar como que en constante evolución y estudiando y escuchando mucha música. Yo creo que escuchar Sí. música es lo que te va a ampliar ese espectro de sonido. Estoy bien. Tal cual, y también eso de si hay una mala experiencia donde no, las cosas no salen como queremos, yo tengo muchísimas, un montón, de ser fuerte y tratar de tomarlas como aprendizaje y como crecimiento, ahí donde te apretó el zapato, ponerte a trabajar y pensar que tus debilidades pueden ser fortalezas si las trabajás y si abrís la cabeza y tratás de aprender nuevos lenguajes o nuevos enfoques, ¿no? Perfecto. Mira, aquí tienes una pregunta. Saludos a mi gran amigo Aníbal de León. También estuvo uno de los pioneros en estas masterclass. Gracias siempre, Aníbal, por su apoyo. Siempre está promoviendo el canal allá en Panamá. Tremendo baterista, una pegada increíble. Y te Qué pregunto, grande. ¿hay un libro muy bueno que explica esos ritmos? ¿O hay un libro Sí, clave? hay un libro muy bueno de Miguel Romano, que es un baterista muy capo de acá de Uruguay, que creo que es el método de candombe más, no sé, uno de los pocos que hay, creo, no conozco otro ¿Cómo se así llama? ahora. Para colocarlo aquí en... ¿Cómo se llama el ¿Sabes qué? autor? El autor se llama Miguel Romano. Ahora no me acuerdo del nombre, pero el libro está súper bien escrito, está muy ordenado, muy recomendable para estudiar Perfecto. candombe. Vamos a colocarlo aquí en la pantalla, Miguel Romano, para que pues lo busquen. Tiene como dos o tres libros de candombe. Hay uno con Play Along, un capo. Aparte de que es tremendo baterista, es tremendo docente y hizo tremendo trabajo con ese libro, la verdad, es muy recomendable. Mira, aquí también Juan nos dice, las bandas papayeras tienen un vínculo con el Second Line. Sí.
Y bueno, eso yo sentía lo mismo con la batería de murga de Uruguay, esa conexión con el Second Line, que se toca en la calle y que... Ahorita les dice, ah, mira, aquí Aníbal, tengo una copia, excelente. Bueno, mira, no era pregunta, el signo de interrogación se lo puse yo. Él dice, hay un libro muy bueno, te explica. Exacto, Aníbal, muchas gracias, hermano. ¿Cómo se llama el libro? Si lo tienes por ahí, Aníbal, que nos envíes por acá por el nombre del libro y yo lo coloco acá también. Ya tenemos aquí el... Bueno que lo tengas, Y yo Aníbal, le un voy a libro. buscar, y yo le voy a buscar aquí un formato de papayera. Vamos a buscar cualquiera acá en el YouTube y para que ustedes conozcan un poco de lo que es la papayera colombiana. ¿Ya? Ah, buenísimo. Para que ustedes lo vean en más o menos el formato. ¿Ya? Para que lo tengan más o menos identificado cómo es la banda papayera del Caribe como tal. ¿Ya? Entonces, ahorita se los voy a mostrar por acá cómo sería una banda papayera. Aquí, ahorita lo voy a descargar y se los voy a mostrar. Cuéntanos un poquitico, Martín, cuando tú conoces ya este folclore, ¿en qué te cambió la perspectiva de conocer tu folclore como tal al momento de tocar? Bueno, me pasó eso, como tuve como un momento bisagra en darte cuenta de que todos somos diferentes y todos tenemos algo interesante. Me pasó esto en momentos como de salir a tocar a otros países, estar en festivales donde hay músicos de todos lados, ¿no? Uno se puede sentir como intimidado, ¿no? Me dio como una seguridad de decir, bueno, yo también tengo algo para decir y como eso, de que todos somos únicos y todos tenemos algo para decir. De hecho, me pasó de vivir un momento muy increíble en un festival de jazz en Bariloche, tocando la banda de Luis Salinas, un guitarrista increíble de Argentina. Y estábamos en el hotel y estaba Horacio el Negro Hernández, También un nos gran juntaba. invitado que estuvo por acá. Genio total. Bueno, fuimos a saludarlo como fans, Nicolás Arnicho, un percusionista muy capo acá de Uruguay, y yo. Y en el hotel se estaba alojando Osvaldo Fattoruso también, porque tocaba con el trío Fattoruso. Y lo primero que nos dijo el negro fue, ¿dónde está Osvaldo? Quiero saludar a Osvaldo. Entonces fuimos a buscarlo a Osvaldo, que había llevado tres tambores de candombe. Entonces se encontraron, bajaron los tambores al hall del hotel y nos pusimos a tocar candombe con el Negro Hernández, Osvaldo Fattoruso, Nicolás Arnicho y yo. Estaba Daniel Massa, el bajista increíble uruguayo que vive en Argentina. Y hubo Fattoruso también en la vuelta. Y empezaron a acercarse músicos del festival. Entonces apareció Patitucci, que bajó su equipo debajo y lo enchufó y se puso a tocar con nosotros candombe. Estaba el guitarrista de Michael Brecker, no sé, Javier Malosetti, un montón de músicos increíbles. Severo Jam, se formó un jam ahí. Increíble. Y esa, digo, confirmando esa sensación como de qué bueno tener algo que puedas compartir con músicos de ese nivel y que les pueda resultar interesante, ¿no? Como, a ver qué es lo que tocan en tu país. Y bueno, fue muy lindo eso. Creo que eso es como una de las experiencias que más me hizo reconfirmar eso, de qué lindo que es estar en contacto con tus orígenes y con vos, ¿sí? Mira lo que dice Aníbal, me lo regaló Andrés Arillaga Ah, mira. cuando toqué en el Montevideo Drum Fest. Claro. Andrés Arrillaga es otro batero increíble de acá de Uruguay que ha organizado unos cuantos Drum Fest con tremendos bateristas. Capo, Andrés, qué bueno que te lo regaló, Aníbal. Bueno, mira cómo se van tejiendo aquí amistades y se va tejiendo todo. Qué chévere esto. Ahora me gustaría mostrar un video donde estás hablando de tus influencias, de todo, donde haces música con tus hermanos. Trío Ibarburu en Wux Vendetta, Ah, creo que es. en Entonces, un festival en La Plata, sí, en Argentina. bueno, me gustaría que todos vieran este video y mientras lo ven, pues vayan ahí compartiendo en sus redes, en sus grupos, a que se vayan uniendo más gente, que esto es para ustedes, no cuesta nada, y bueno, se lo gozan, hacen algo diferente. Que dejen de ver tanta novela y tanta mala noticia en los noticieros y péguense aquí un ratico con nosotros. Nos vemos ahorita y vemos este gran video de El Trío Ibarburu.
Bueno, tremendo sabor en eso que estabas haciendo allí y muy, muy, muy chévere, hermano. Felicitaciones. Aquí también Aníbal nos está diciendo algo. Bandas papayeras también toman forma en el caseco, música de Surinam. Es África con New Orleans, totalmente. Sí, así es. Y bueno, ahorita le voy a mostrar que ya la tengo aquí, ya tengo descargada algo de una banda papayera, y bueno, vamos a aprender todos un poquito. Esta es una banda muy conocida, le dice la banda de Chochó, que es un pueblo, un corregimiento, ¿ya? En Córdoba, si no estoy mal, Córdoba o Sucre, yo no tengo, pero acá en Colombia. Entonces, vamos a mirar también este video para que ustedes tengan una noción de qué estamos hablando. Ustedes escucharán allí, ¿no? Que están hablando de papayera, de no sé qué. Bueno, van a ver que esto es música de fiesta, esto es música alegre, música que invita al trago, que invita pues allá. Aquí hay algo que es una fiesta que se llaman las corralejas, que ustedes ahora van a ver que es el toro persiguiendo a la gente o una novilla que la sueltan en un encierro, en una plaza hecha, y ellos están amenizando, ellos están tocando esta música, y pues ahí se los dejo para que aprendan y vean qué es una banda papayera en Colombia y en la costa norte de Colombia. Ha ha ha!
Ahí lo tuvieron. Eso es una banda papayera de lo más tradicional. Es algo tradicional que ustedes pueden ver en estas fiestas de pueblo, en estas fiestas. Allí no puedes llegar tú a decir, no, que la partitura, que si suena. No, ese es el sabor de lo tradicional. Ahí estamos este es otro nivel de la academia. Esta es la academia de lo tradicional, de donde parte todo. Y Entonces, lo eso lo popular también. exacto, lo popular, exactamente. Entonces, Sí. no sé si viste alguna similitud con lo tuyo allá. Sí, con el Second Line también, de la rítmica de lo de los platos como en el I ahí, estalladitos, igual que en el Second Line y que en la marcha camión. Qué bueno lo de los brass, de que se toque tradicionalmente el brass, ¿no? Eso está buenísimo. Los Bueno, vientos. ahí se los dejo. Eso ustedes, papayera colombiana o papayera del Caribe colombiano, ahí les va a salir esta música para que ustedes lo tengan. Les cuento algo para envidia de muchos. El señor Aníbal de León me acaba de enviar. Mirá. Qué grande. Ahí está, véanlo. Candombe y murga. Entonces, comuníquense conmigo y se los envío, porque el conocimiento hay que esparcirlo, señores. Esto no es solamente para tenerlo ahí. Entonces, bueno, la idea es esa. Martín, es chévere cuando tú ahorita nos cuentas esa anécdota de que todo lo que te pasó por pues simplemente tener tu folclore ahí como un as bajo la manga, porque a mí la verdad me parece como muy tonto, ¿no? O sea, lleva, como decimos aquí en Colombia, llevar leña al monte. Y llegar a Estados Unidos a querer tocar jazz, cuando obviamente, pues, ya, querer llegar a Estados Unidos a querer hablar inglés mejor que ellos. Entonces, es algo que aprendan el folclore. No estamos, vuelvo y repito, no estamos hablando de que entonces ahora si no tocas folclore vas a ser mejor o peor. No, es una herramienta. Es una herramienta. O sea, todo lo que uno pueda aprender, todo. Y qué mejor aprender nuestras raíces. No sé si tú allá, ahorita me dicen que está fusionándose muchas cosas, muchos de los jóvenes están fusionando, pero qué Sí. chévere también que hagan esa fusión con fundamento. Eso, con ¿Ya? la tradición ahí bien presente y las dos cosas, eso. Claro. Que Me hace que... aparte de que tú hables y hables y hables, también digas algo, ¿no? Porque pues tenemos Eso, ahí el gran humorista que murió, Mario Moreno Cantinflas, que eso. hablaba mil cosas, pero que no decía nada al final de cuentas. La Y diferencia entre así. hablar y da igual. Y hay Yo muchos. con eso que dijiste también de cuando uno trata de hablar un idioma que no es el de uno y que lo vas a hablar con acento y de como de celebrar eso de alguna manera, ese acento, o sea, de que vos puedas tocar jazz con respeto y desde tu manera de hablar y que se genere esa fusión que lo que hace que la música del mundo siga enriqueciéndose como lo que pasó con el Latin Jazz. O no sé, puede pasar con un montón de folclores, ¿no? Que tengan una punta orientada o inspirada en el jazz, que esté todo bien con eso y fluir con eso, como de que, no sé, a mí me parece que hay algo como a veces aprensivo de los puristas de los folclores, que es como el miedo a perderlo, como a que te lo roben, ¿no? Y me parece que es todo lo contrario, me parece que cuanto más se mezcle por el mundo, más se va a resignificar eso, como ha pasado con la música brasileña, ¿no? Frank Sinatra grabó con Jobim Bossa Nova en los años 60, 70, y el Bossa Nova es más brasilero que nunca, o sea, o lo que ha pasado con la música cubana, ¿no? Pero a veces eso, como hay una cosa un poco como aprensiva de ese temor como a fusionarlo, me parece que hay que perderle un poquito de miedo a eso. Siempre y cuando se respete la tradición, ¿no? Como decís vos. Siempre que se esté hablando con fundamento y con respeto, ¿no? A lo que se hizo, a lo que se viene diciendo, Pero pero también a... el mayor respeto está en eso, en rendirle honor a quienes lo comenzaron, a esos pioneros que empezaron a hacer toda esa labor de tocar y de también experimentar, porque es que también ellos experimentaron en muchas cosas y no se degradar, porque a veces decimos la palabra viejo como ya algo que no te sirve, como Tal algo que cual. ya no funciona, y al contrario, es algo viejo. Ya, algo antiguo, pero que es la base
de todo lo Es que hoy fácil. llegamos a tocar. Entonces, si nosotros Exacto. hablamos de viejo en la forma degradante, estamos cayendo en un error increíble. O sea, estamos haciendo nuestra base de pura arena suelta, porque todo lo que construyamos ahí se va a hundir, se va a caer. En cambio, cuando nosotros le damos esa honra y esa gloria, porque es una gloria a todos ellos que veíamos desde el mismo África, desde esa esclavitud, desde ese suceso tan, tan desafortunado, pero al mismo tiempo que enriqueció toda la cultura de donde un africano llegó, sea como esclavo o sea como sea que haya llegado, enriqueció todo. Y mira las similitudes, la papayera, que de pronto tú nunca habías escuchado ese término, y pues yo acá con el candombe y todo, y mira toda esa similitud, y llega de ahí, y eso es algo que tenemos que tener pendiente, que tenemos que tener muy, muy presente al momento de tocar, porque como decía ahorita la pregunta, ¿cómo se crea una identidad sonora? Bueno, ahí está. Eso es lo que queremos aquí, que tengan conciencia de eso, que la identidad sonora no se hace viendo reels en Instagram. La identidad sonora no se hace simplemente viendo videos de 15 segundos o de un minuto a 300 BPM. ¿Ya? Entonces, escríbele a esa persona y si te contesta, pues haz la pregunta, ¿cómo llegaste a los 300, 360 BPM? A ver si lo logró en 15 segundos. Entonces, Igual, no, eso es toda la vida. Y está eso, como de estar todo el tiempo yendo para el origen y resignificándolo y eso, honrándolo y hacerlo vivo también, ¿no? Que no sea un museo, ¿no? La cosa como de ir para atrás solo, sino ir para atrás y traerlo hoy y revivirlo y honrarlo y decís vos, ¿no? Y Eso me parece que es lo. adornarlo con respeto, adornarlo con todo lo bueno que con todos estos sonidos que hoy tenemos, porque es que ellos se quedaron en lo que tenían en ese momento. Obviamente no tenían la influencia sonora que tenemos hoy. Hoy tenemos este canal, un YouTube, un internet, donde un clic y aparecen millones de similitudes y te recomiendan otro millón más que ya a veces no saben ni qué es lo verdadero. Ese es el gran problema hoy, que tenemos tanta información que ya no sabemos cuál es la verdad y cuál es la mentira. Te mareas un poco a veces, sí, hay que estar atento a eso, sí. Entonces, precisamente, aquí están las masterclass en Urbicimbal para que ustedes, que fueron nuestros invitados, que están allí, que saben la historia, por ejemplo, ahorita vamos a hablar de tu paso por Fito y todas estas cosas, ¿quién mejor de anécdotas y quién mejor del sonido de Fito que una persona que hizo parte? Porque a veces también tenemos eso en la cabeza. Ah, Fito Páez, pero Fito Páez no es solamente Fito Páez. Fito Páez tiene una banda y esa banda también es parte del sonido de lo que ustedes ven allí, de lo que ustedes escuchan ahí. Y pues cada parte tiene una influencia, tiene una identidad. Y bueno, aquí tenemos una célula de esa identidad que de pronto ustedes han visto en tantos conciertos y de verdad estoy honrado, Martín, de poder contar con tu presencia acá. Por Mira, favor, te cuento un poquito si querés eso. En realidad mi experiencia con Fito fue bastante corta, pero fue muy increíble, marcó mucho. En realidad mi hermano sí que estuvo 2 años en la banda de Fito, hizo toda la gira de Abre, del disco Abre de él. Y yo en realidad entré a la banda de Fito cuando estaba a una semana de presentar Rey Sol en Obras, un estadio grande de Argentina. Y bueno, mi primer show con Fito fue ese. Entré medio como de bombero, en realidad. Se había quedado sin baterista y me llamó como urgente, así, necesito que venga ya. Entonces, nada, yo como fan de Fito Páez, fue una experiencia increíble, imagínate. En ese momento la banda estaba Guillermo Badalá en el bajo, no sé, uno de los mejores bajistas para mí de Latinoamérica, no sé. Bueno, y estaba, por suerte estaba mi hermano ahí de guitarrista, y había un montón de músicos increíbles, Cardone, no sé, Gonzalo Aloras, la sección de vientos cubanos increíbles, Anita Toledo, un montón de músicos increíbles. Y nada, en realidad toqué en esos 2 shows de Obras, que justo fue invitado Charlie también, entonces se dio eso de tocar junto con Charlie también, fue increíble. Después subieron conciertos en Neuquén, en Parque Sarmiento, Mar del Plata y en Viña del Mar.
Y cada concierto de eso lo disfruté como así, como una oportunidad única, ¿no? Ya casi como de fan, así, de tocar con Fito, y estaba por suerte que quedaron unos videos de recuerdo re lindos. Salieron un par de temas en un disco que se llama Mi Vida con ella, donde editó un par de temas donde toco en esos shows. Y nada, la verdad que me quedó un recuerdo como increíble. Es un músico increíble, Fito. Tiene mucho respeto y amor por la música uruguaya, por los Fatoruso, esos tipos increíbles. Y bueno, eso. Fue mágico. La verdad, me cambió la vida tocar esos shows ahí. Mira, mira que hay pues, experiencias, digamos, de que tocar, tú dices, llego como bombero, pero, o sea, como bombero listo, apagar un fuego, pero hay que tener capacidades para ser bombero. Digamos que en tu estudio, ya en lo que entremos un poquito en tu parte académica, digamos que, ¿cuál crees tú que es tu fuerte? Para que haya sido esa primera llamada de una leyenda como es Fito Páez. No sé, yo después pensando en perspectiva, no sé, se dio esa situación de que necesitaba a alguien que pudiera aprender su repertorio rápido. Y no sé, capaz que en ese momento consideró que yo, no sé, él me había escuchado tocando con Salinas, tocando con Jaime Roos, grabando con Rubén Rada, grabamos en su estudio, en Circo Beat. Él ya había escuchado el AVE. Sobre todo, bueno, de hecho, mi hermano estaba tocando en la banda en ese momento de él. Capaz que fue por eso, un poco, que pensó como que podía aprender rápido los temas. De hecho, pasó que como era tan fan de él, había muchos temas que ya me los sabía porque tocaba en bandas de covers en Uruguay, los temas de él. No sé, la verdad que no sé. Calculo que debe haber sido por ahí. Sintió como que, no sé, que podía darle algo a su música que podía estar bueno, no sé, yo la verdad que lo disfruté tanto y lo admiro tanto que capaz que fue por ahí también lo que hizo que la cosa saliera bien, no sé. Ahorita que estábamos aquí hablando de los pioneros que están haciendo, que hicieron en su momento cosas inesperadas y que después fueron un hito y de que hoy todavía se habla, ahí nos coloca Juan Díaz, a Astor Piazzolla lo criticaban por lo que hacía y luego fue trascendental en el tango, es completamente cierto. Sí, tal cual. Es Mira, tal cual. te saluda Enzo Maldonado, Martín querido, siempre un placerazo. ¿Alguna recomendación para laburar bien el ring shop? ¿Algo a tener en cuenta en la afinación del tacho? Qué bueno. No sé, yo uso mucho el rimshot, o sea, el golpe de parche y aro junto. Lo que a veces me ha pasado en algunas épocas fue como al revés, de enviciarme y tender a usarlo siempre, ¿no? Y una cosa que me dio mucho control con eso fue justamente el New Reel. Empecé a estudiarlo de una manera que de leer los readings. Y un ejercicio, por ejemplo, que es tocar solamente el 2 y el 4 en el rimshot y el resto de las figuras en el centro del tambor, cuando haces los Okay. readings del New Reel. Entonces, como para tener ese control de usarlo cuando querés y cuando no querés, no, ¿no? Pero. Y después, no sé, con respecto a la afinación del tambor, es algo muy personal, ¿no? Pero yo, en lo personal, no lo uso con mucho armónico, tiendo como a tenerlo más seco. Pero, no sé, también como que con los años fui cambiando un poco eso. Tuve una época que usaba mucho el rimshot, creo que abusé un poco del rimshot. Y después empecé como a encontrar el gusto a tocarlo en el centro, al tambor, ¿no? También cada situación, cada música, ¿no? Tiene diferentes sonidos, ¿no? Sonido más abierto, más desordenado, más grave, más agudo. No sé, a mí me influenció mucho el sonido de redoblante de Stewart Copeland, y creo que hasta el día de hoy lo tengo muy ahí. O el sonido de Steve Gadd, no sé. Son sonidos como muy característicos del tambor que te quedan en la oreja, ¿no? También creo que pasa algo con. De que es como el sonido que vos tenés en tu cabeza. A mí me ha pasado eso de cambiar de redoblante o cambiar de afinación y que me siga sonando igual el redoblante. Porque yo en mi oreja ya tengo un sonido y tiendo a pegarle
de la manera para que siga sonando de esa manera. Entonces, me parece que tiene mucho que ver con el sonido que escuchamos en nuestra cabeza. Eso, ¿no? Y que alguno puede, no sé, cambiar la afinación y seguir sonando igual, ¿no? Sí, esto de la afinación pues es un mundo, ¿no? Es un mundo dependiendo pues todo el espacio donde tú estés trabajando, la cantidad de instrumentos, la organología con la que estés trabajando también pues ya la afinación es algo completamente relativo. A veces hablamos así de afinación como algo que puede ser estricto, pero es complicado. No hay... Y más cuando uno trabaja con diferentes grupos o diferentes bandas. diferentes contextos. Claro, creo que no es que haya una afinación correcta y las demás no. Creo que hay muchas afinaciones correctas. Lo interesante es esto de explorarlas y pasar tiempo ahí explorándolo, ¿no? También creo que es verdad que cambiar la afinación te puede inspirar a tocar diferente, te puede llevar a otros lugares, ¿no? Pero creo que también tiene que ver con escuchar ese sonido primero en tu cabeza y después buscarlo en la afinación o en el toque, ¿no? Okay. Tiene que estar Pues acompañado por un toque de esa afinación, creo. ahí Ir a está buscar un sonido. agradeciendo Enzo, muchas gracias, listo, no, Enzo, estamos para servirte. Y bueno, hay otras formas, ¿no? En las que hemos visto y también ahorita nos estabas hablando de esto de Fito Páez y vamos a mostrar un video de obras sanitarias. Es un video que Ah, sí. nos enviaste y bueno, quiero que también la gente lo vea. Y aprovechen, como les digo siempre que vemos un video, miren el video y al propósito también van compartiendo en sus teléfonos con sus amistades. Entonces vamos a escuchar aquí a la participación de Martín Ibarburu con Fito Páez. Martín, si uno se emociona aquí, sentado después de tanto tiempo, ¿cómo tú manejabas esa emoción, hermano? O sea, no estamos hablando de cualquier artista, estamos hablando de un artista que ha marcado una historia literal en el mundo del rock and roll, de lo que es el rock hispano, en español. Cuéntanos cómo tú sentiste estar allí y hacer también historia, en cierta forma, tocando, transmitiéndole esa energía a todo ese público. Ah, sí, yo la verdad que lo viví así como un regalo de la vida, ¿sabes? Como un sueño mismo. Fue increíble, fue tremendo. Por suerte, toda esa adrenalina de eso, porque yo ya era muy fan de él, me jugó a favor, me parece como que me hizo como hacerlo lo mejor que podía hacerlo, digo, ¿no? Y eso, me da la sensación siempre que... De cuando vas a tocar con buenos músicos, con buenos músicos increíbles, que la primera sensación es, pa, qué difícil, va a ser difícil. Y esto es lo contrario, es mucho más fácil. Entonces, yo tocar con Badalá me pasó eso, que me daba como pila, me intimidaba pila, decir, pa, voy a tocar con un tipo así. Y es todo lo contrario, cuanto mejor sea el músico con el que tocas, más fácil te lo hace, ¿viste? Y yo me sentí muy cómodo, la verdad que fue, posta que, sí, me siento muy privilegiado. De que aunque haya sido tan cortito, porque fueron poquitos shows, yo los tengo así, como un recuerdo muy increíble, una sensación, una experiencia así musical muy, muy fuerte, muy fuerte. Me marcó mucho. Mira que cuando te vemos ahí tocando con ese golpe contundente en el enredo, vemos que toda esa energía siempre hemos hablado también del estado físico del músico, del baterista. ¿Cómo cuidas tú esa parte? ¿Cómo cuidas tú, digamos, cuando hablamos del ring shot? El golpe del ring shot es un golpe que te exige mucho porque pues toda esa tensión va hacia los tendones, ¿no? O sea, va hacia toda esta parte túnel del carpo. Es una cuestión que también poco se habla. Todo el mundo quiere saber qué libro usas, qué baquetas usas, no sé qué, pero muy poca gente se preocupa de lo que es de verdad el instrumento primordial, que es uno mismo. Exactamente. ¿Le dedicas tu tiempo a tu calentamiento antes de un concierto de esto? ¿Cómo más o menos ya es esa parte tuya preparatoria? Mira, a mí me ha pasado que, bueno, ni que hablar lo de calentar, lo de estar arriba del instrumento. Me pasó en el caso particular este de tocar con Fito, creo que fue
de las bandas donde toqué, tuve que tocar más fuerte, ¿no? De hecho cambié de palos, usé unos palos 5B, que yo siempre fui de tocar con 5A. Y nada, eso requería como un desgaste físico re importante, sí. Lo que yo empecé a hacer hace unos años fue como empezar a hacer un poco de deporte, ¿no? Para que sentí que incidía directamente con mi rendimiento, como eso que decís vos, de que nuestro cuerpo es fundamental, para cualquier instrumento, pero en la batería que es tan físico, no sé si estar entrenados como atletas, pero sí de estar saludables y de no tratar como de cuidar eso, ¿no? De nuestras horas de sueño, nuestra alimentación, no sé. Yo empecé a ir a nadar, empecé a ir a nadar, a hacer natación, salí a correr un poquito y me daba cuenta que cuanto mejor me sentía físicamente, después más control tenía, incidía como eso que decís vos, que es parte de tu instrumento, eso, ¿no? Es como, pero claro, creo que también tiene que ver con el calentamiento y con el administrar la energía, ¿no? Cuando tenés que tocar un show entero a ese volumen, también tenés que saber administrarte y no quemar todo en el primer tema, ¿no? Como también después con los años fui como también, no sé, encontrando como el desafío en generar esa intención, esa tensión, pero con menos volumen, ¿no? Okay. Como hay muchas instancias donde se puede generar algo similar con menos esfuerzo, ¿no? Capaz que sí volumen, pero optimizar el movimiento, no sé. Y empecé como a fascinar con eso un poco. De hecho, algunos shows todavía sigo tocando fuerte, pero casi todo estoy tocando como mucho más controlado, ¿no? Bueno, Me ya seduce mucho obviamente. eso. Obviamente, digamos que también es en la parte técnica, ¿no? O sea, ¿cómo no vas a tocar tú Sí. igual en un estadio que tocar en un en un bar de 100 personas? ¿Ya? Tal Entonces, cual. eso es algo que pues hay que tener en cuenta. Y pues siempre controlar un poquito la emoción, porque eso siempre nos va a llevar un poco adelante del tempo. Nos pregunta Tal Aníbal desde Panamá que si esos shows usaban clic. cual. Justo en este tema que está en el video, no, pero había muchos temas con clic o con secuencia. Tocaban, se Samplers, ¿verdad? disparaba. Pero se disparaban desde un minidisc, ahí lo disparaba yo. Y sí, había que estar muy agarrado ahí con la secuencia. Ahí el tema este del amor después del amor, de Fito que dispara un loop, y hay que estar lo más ahí que se puede, ¿no? Y eso que decís vos, la adrenalina y el lugar grande, y como eso, tratar de administrar. Claro, creo que pasa eso, ¿no? Como que para las personas que están escuchando, si vos contenés un poco tu energía, el efecto es mejor. A veces si te dejás llevar totalmente por lo que estás sintiendo, es como que no transmitís lo que querés transmitir. Hay como que estar, no sé, siento una comparación como con un actor capaz de teatro, como de controlar un poco tu emoción para generársela al otro, ¿no? No estar, no sé, en esto del tempo, en esto de controlarte en ese sentido, ¿no? O la resistencia también de poder seguir tocando a ese volumen, con esa energía, de repente en un show de 2 horas, 2 horas y media. Nada, eso. Me parece como Claro, que ahí el desafío. son los detalles, que hacen que un show sea exitoso, no porque sí, obviamente, o sea, estamos hablando, vuelvo y lo digo, tocar con una leyenda viva, una leyenda, por ejemplo, con Charly García también, o sea, de pronto cuando, yo pienso que son personas que cuando llegan a un lugar deben llegar a intimidarlo a uno, o sea, son personas que, digamos, están por encima del bien y el mal ya de un concierto, ¿cuántas millones de personas? Justo hace poco fue el cumpleaños de Charlie y en la página de Fito subió un recuerdo de un show en Parque Sarmiento que justo tocaba yo, donde tocábamos Ciudad de Pobres Corazones con Charlie. Y es tal cual, la presencia de Charlie, ¿no? Qué fuerte. Bueno, de hecho eso, de Fito como un referente así tan grande y de ver la admiración de Fito hacia Charlie, ¿no? De cómo lo respeta y cómo cambia todo el ambiente donde estaba. Fue increíble la experiencia esa también. El espíritu del tipo, ¿no?
de entrar a un lugar y transformarlo, ¿no? Solo con su presencia, más toda Total. la música que ha hecho y que sigue haciendo. Mira que aquí voy a rectificar algo. Quien me escribió y me envió el libro de acá De Miguel Román. de mi hermano no fue Aníbal, fue el señor Ah. Israel Rivera de Puerto Rico, sino que no lo tenía aquí. Aníbal, como me había escrito por el chat de que él lo tenía y me lo enviaron por aquí, yo asumí que era Aníbal, Y pero no, es Ismael Rivera de Puerto Rico. Mira hasta dónde llega nuestra masterclass y muchísimas gracias por estar aquí es conectado, Ismael. que Bueno, qué chévere. Y bueno, aquí estamos felices que hayas hecho este aporte. Y bueno, aquí estamos. Mira, nos dice Enzo Maldonado. Martín, las batas en corazón diamante y huella digital. Y huella digital son tremendas obras de arte. ¿Cuándo sale un disco del Cuetris? qué grande, oh, muchas gracias. Este cuarteto es Cuarteto, una banda cuarteto. de la banda de mi hermano mellizo Nicolás, que estamos grabando, acabamos de grabar la mitad de las bases del disco que seguramente salga antes de fin de año. Muchas Okay. gracias, me alegro que te haya gustado, Enzo, las baterías de Corazón Diamante, es un disco de Julieta Rada, la hija de Rubén Rada, que produjo mi hermano y que grabé las baterías ahí. Y Huella Digital es un disco del trío Ibarburu. Eso, Okay. gracias. Me alegro mucho que te haya gustado. No, mira que la gente la tiene ahí pendiente. Que cuando estamos hablando también de toda esta musicalidad que pues ya sabemos que conocemos un poquitico los tambores, ¿has pasado por otro tipo de percusión, congas, timbales, algún otro tipo de percusión latina? Me encanta las congas, los timbales. He estudiado un poco, pero no es mi instrumento, o sea, no tengo el sonido ni ahí. Es como algo que disfruto mucho de hacer, pero no me considero como un aficionado de las congas o de los timbales. Pero sí he estudiado libros y tengo un poco el lenguaje porque me encanta, porque me fascina, O pero sea, sí, no, no. como digo yo, si te llaman en algún momento como mercenario para un toquecito de timbal o algo, me imagino que no lo dejas ir. Ahí va, se puede hacer, pero la verdad que no me tengo la confianza. Si hay otro antes, que lo haga el otro mejor. Si no queda otra, lo hago, encantado. Mira que te pregunta Juan Díaz que si alguna vez tocaste con Luis Alberto Spinetta. Ay, no, nunca, lo admiro mucho. Mi hermano Nicolás sí grabó en un disco que se llama Un Mañana, de Luis Alberto, y de hecho también Spinetta cantó en un tema de mi hermano, pero yo la verdad nunca toqué con él. Lo conocí, lo saludé, le expresé mi admiración, pero no, nunca se me dio. Bueno, ¿qué otro a que anheles tocar y no se pudo? Ay, bueno, sí, bueno, eso, no sé. Gustavo Cerati, lo admiro mucho, me hubiese encantado tocar con él, y obviamente no se dio. Artistas así, no sé. Hay un artista uruguayo que se llama Fernando Cabrera, que admiro mucho y me hubiese encantado tocar con él, y todavía nunca se dio. Y bueno, y del mundo ni que hablar, ¿no? Todos tenemos un montón. Yo creo que mi sueño así total sería tocar con la banda Sting. Eso sería como. Bueno, ahí que te hemos visto con todo esto y con todo lo que has querido tocar, pero también te vamos a ver tocar cajón, que te encontré un video con una marca, pues Cajonero de Uruguay, donde también haces una muestra allí con un cajón. Me imagino que te estaban apoyando en ese momento. Y bueno, encontré este video donde también, es que no estamos hablando de que seamos expertos, ¿no? En cada tambor que tengamos en la mano, pero qué chévere es. Qué bueno conocer un poco de ellos para poder llevarlo en algún momento y tener un poquitico de herramientas, de otros sonidos, de otras cosas. Entonces, ahí vamos a ver a Martín tocando este cajón. Mírenlo y compártanlo.
Bueno, ahí cortico, pero mira que un buen sonido, ese, un buen sonido de ese cajón. ¿Ahí qué estabas haciendo? ¿Alguna base de? No, candombe, sí. Eso de tocar con una rodilla y una mano, estaba explorando un poquito eso. Eso era un video, ahí va como promocionando los cajones de este amigo que hace unos cajones preciosos. Toqué muchos años también cajones de Ariel Ameijenda, que es otro luthier uruguayo muy bueno, que hace unos cajones muy lindos y de guitarras increíbles también. Pero bueno, ahora tengo un cajón de Paolo Buscaglia, que es el que hace los cajoneros y cajoneros. Y este era un videito como promocionando ahí los cajones, sí, tocando como un candombe ahí. Eso, como decís vos, un poco mi manera de tocar el cajón, ¿no? Un poco eso nomás. Es que como digo, o sea, no es que estemos ahora, que seamos los eruditos, que cada tambor que cojamos estemos tocándolo pues como el que se ha dedicado día y noche a tocarlo. O sea, hay bateristas, hay timbaleros, hay congueros, hay bongoceros, pero tenemos que, digamos que si somos percusionistas, pues podemos explorar un poquito en cada cosa y no desconocer, porque lo importante, por ejemplo, es que nosotros al de este punto no es la perfección con la que toquemos cada cosa, sino saber cuál es el espacio de cada cosa, para que cuando Ahí va. nosotros lleguemos a una banda grande, donde haya un baterista, un timbalero, un conguero, por ejemplo, una banda como Santana, la banda de Santana, que tiene timbal, con Carperazo, que tiene congas, con Pablo Mejía, que tiene batería, con su esposa, con Cindy Blackman, que tiene otros, los coristas hacen percusión de maracas y este tipo de cosas. Entonces, óyeme, qué bueno saber el espacio de cada cosa para no ir a pelear con ellos cuando estemos tocando, no ir a, sino respetar el espacio de cada uno. Eso lo hace conociendo un poquitico cada instrumento. Entonces, pues, es por eso, no es porque ahora, pues, experto en congas y experto en batería, experto en cajón, experto. Se necesita dos vidas, no una, dos vidas. Para manejar un cajón, para manejar la batería, para manejar. Entonces, mira, nos Sí, tal saludan cual. desde Paraguay. Diego Rivero, muchísimas gracias por estar conectado a nuestro canal. Y bueno, Salud. les recomiendo Salud. siempre suscribirse y ya eso suena cliché a la campanita, pero bueno, para que se enteren de todas las masterclass que tenemos y los invito a gozarse este canal que está hecho por ustedes y para ustedes de verdad, de verdad. Bueno. Gracias por todos los aportes, comentarios que han estado haciendo. Y Martín, en todo este transcurrir de la música, que pues aquí en tu, aquí vemos que en 1992, ya, se forma la banda Pepe González junto a Nico Ibarburu, Gustavo Montemuro, que grabaron los discos Faros y Febrero. ¿Cierto? Sí, esa es ¿Cómo? una banda muy querida que hicimos con amigos y mi hermano. Bueno, después en el 95 se integra la banda de Jaime Ross, ¿ya? Donde participaste en discos como los tenemos allí, toda una serie de discos. Todo esto va alimentando, ¿no? Tu sonido desde el principio de tu carrera hasta hoy. Vemos que tus hermanos también han sido muy exitosos, han estado contigo, han servido siempre como para de trampolín. Ah, te recomiendo a mi hermano, te recomiendo esto, que eso es también Sí. muy valioso y también siempre le hemos dado mucho lugar aquí en las masterclass, de que Sí. no solamente es lo bueno que toques, sino lo bueno que te llevas con tus compañeros, que al final de cuentas son los que te van a recomendar. Porque de que toques bien, eso lo dan por sentado. Si me lo estás diciendo es porque toca bien, nadie va a recomendar a alguien que toca mal. Pero qué bonito es cuando llegas y se forma esa, se cierra un círculo de buena energía, porque cuando un músico deja una banda, aparte de que queda el hueco del instrumento, también queda el hueco de la amistad, de la energía, de lo que habían compartido. Y a veces, y tú me lo dirás, que has pasado por tantas bandas, tú me dirás esto, muchas veces no contratan, o cuando hacen una audición, no contratan un músico, él tocó bien, pero no me dio energía, no me sentí bien, no me sentí cómodo. ¿Es o no es? Ah, totalmente de acuerdo, Andrés. De hecho, termina pesando más a veces que lo musical, digamos. Cuando ya hay un, ¿no? Hay un nivel, ¿no? Es como decís vos, de repente hay muchos músicos que pueden hacer ese trabajo y hacerlo muy bien.
Y qué importante, qué es lo humano, ¿no? Eso, la energía, la empatía, hasta la compatibilidad, ¿no? A nivel humano, ¿no? De cómo, a veces eso, digo, uno puede tener la mejor disposición y a veces se da y a veces no, yo qué sé, y que con gente sintonizás más que con otra. Yo creo que igual si vas siempre desde el respeto y desde, como del sentido común, ¿no? Como de ubicarte en el lugar donde estás, ¿no? Si te llaman para acompañar a un artista, de ir desde ese lugar, ¿no? De poder ubicarte en el rol que te están proponiendo, por lo general las cosas terminan saliendo bien, ¿no? Si vas con ese respeto y con esa ubicación, ¿no? No sé. Yo tengo una anécdota que me marcó mucho, que fue como cuando me llamó para tocar Luis Salinas, guitarrista increíble de Argentina. Que es muy virtuoso, aparte de que es tremendo músico. Y bueno, nada, cuando la primera vez que me llamó, sus primeros dos discos, el primero había grabado Michael Blond, el bandista de Prince, y en el segundo Mark Jacquin. Entonces, cuando yo fui a hacer los shows, pensé como que me había llamado y que yo tenía que tocar, no sé, tenía que brillar como los mejores bateristas, y entonces me sentía muy inseguro, sentía como, no entendía por qué me había llamado. Un poco. Y claro, en un momento me di cuenta que mi rol en ese lugar, la estrella era él. Yo lo que tenía que hacer era tocarle la base lo mejor que pudiera, pero de repente lo que tocaba Luis Salinas en ese momento era un bolero, entonces yo tenía que, o una balada, y tenía que poner toda mi energía en eso, en hacer un acompañamiento de lo mejor posible, ¿no? No tenía que demostrar nada yo ahí, no era mi rol ese, ¿no? A no ser que él me pidiera que hiciera un solo o algo, y nada, eso fue tremenda lección, digamos. Bueno, Y es no que sé. eso sí, precisamente son los procesos. Siempre, y a lo que yo me refería, no es que en Instagram esté mal. Tú eliges, al final de cuentas, qué ver. Tú buscas qué ves. Pero cuando vemos, y lo malo es que cuando vemos un artista que hace lo que hace en tan poquito tiempo, que es lo que te muestra Instagram o cualquier otra red social, a veces desconocemos. En Instagram y en todas las redes sociales todo se muestra bonito, todo es lo chévere, todo el día soleado, puro sunshine en las redes sociales, pero nadie publica cuando se le cae la baqueta, nadie publica cuando le da una tendinitis y de pronto no puede tocar, ¿ya? Nadie publica cuando le da un calambre de pronto en una pierna, por X o Y motivo, nadie publica nada de esas cosas que yo pienso que son de humanos, o sea, no estamos, yo a veces le doy más valor, yo, Andrés Montaño, desde aquí, desde esta ventana, que es algo personal, pienso así. Cuéntanos una experiencia, entre comillas y muy grande, negativa, pero esas cosas negativas siempre nos enseñan que te haya pasado en un concierto, de esas que no se cuentan, de esas que no se cuentan en Instagram. Tengo muchas, pero tengo una así muy, muy. Es que siempre son muchas, pero nadie las cuenta. Y a veces son las que más le pueden servir a los demás. Porque después, como decís vos, la fotito esa que elegiste entre 20 fotos, que está todo bien. No sé. Pero mirá, me pasó una vez hace, no sé, hace ya casi como 18 años por ahí. Me llamaron para tocar en un festival de jazz, a acompañar a músicos de jazz muy buenos, uruguayos que estaban viviendo en el exterior. Y nada, yo tenía muy poca experiencia tocando jazz. Había estudiado muy poco jazz, había escuchado muy poco jazz. Pero me fascinaba, ¿no? Me encantaba. Entonces, como que acepté el trabajo pensando que eso, que iba a ser una experiencia buena, que iba a aprender. Y claro, cuando llegué a la situación, me di cuenta de que no estaba preparado, que me faltaba muchísimo vocabulario, no estaba muy verde para hacer eso. Más allá de que en realidad ya venía tocando mucho, pero tocaba otros estilos, ¿eh? O sea, Y en ese momento escuchaste en tu cabeza la canción Estoy verde. exactamente, lo mismo. Esa fue la sensación. Qué verde que estoy, cuánto me falta. Y me sentí muy frustrado, me sentí que no estuve a la altura ni ahí. Digo, no fue un papelón, pero fue una performance
que no me gustó para nada, y sé que los músicos tampoco quedaron conformes. De hecho, se televisó eso, se pasó, lo siguieron pasando, y era como un puñal que se declavaba, así, ¡ah! Y bueno, tal, Un el millón primer mes, doscientas mil vistas. claro, horrible, horrible, cuando decís, no, esto no me puede estar pasando. Sí, claro, el primer mes estuve muy, muy, muy frustrado, muy, muy bajoneado. Me sentía como un atrevido por haber agarrado ese trabajo sin estar preparado. ¿Quién me mandó, no? Y después de a poquito empecé a transformar eso en ganas de aprender, ¿no? Y decir, bueno, la próxima vez tengo que estar mejor preparado. No, la próxima vez tengo que decir que no. Sino decir, no, la próxima vez me tiene que agarrar mejor parado y empecé, ahí se me abrió eso, empecé a estudiar jazz de a poquito, ¿no? Pero bueno, vi con los libros de John Reilly, descubrí Kind of Blue, de Miles Davis, empecé como un camino propio escuchando esa música. Volviendo un poco a lo que decías vos, siempre de un uruguayo tratando de tocar jazz, ¿no? No, pretendiendo nada más que fluir en esa música y poder estar a la altura si el día de mañana me surgía otra oportunidad como esa, ¿no? Y es lo que sigo buscando hasta el día de hoy. Pero siento como que fue una experiencia muy negativa, pero que me generó algo muy positivo, digamos. Me generó mucho crecimiento. Para mis parámetros, ¿no? Obvio. Y mira que eso es No. lo que, y eso es uno de de los fines y bases de lo cual se creó este espacio, de conocer esos procesos. Dentro del proceso no todo es bonito, dentro del proceso hay baches, todo el mundo, pues no estamos hablando de que la pregunta sea mala, y mucho menos que la pregunta sea tonta, de que qué libro te recomiendas o qué baqueta tocas. O sea, al llegar tú hoy a la baqueta que tocas hoy, ya tú has pasado por varias baquetas. Sí, ¿Ya? tal cual. Ya te has pasado por varias baquetas. Cuando te pregunto, por ejemplo, es que se lo hicieron creo que fue a Steve Gadd o a alguien que le preguntaron, ¿qué libro estudias? Y él dijo, no me preguntes qué libro, pregúntame cuánto me demoré estudiando ese libro. Ah, qué bueno. Esa es una ¿Ya? buena pregunta. Porque es que mu muchos, sí, ¿qué libros recomiendas? Es algo como que primero, ¿qué es lo que tú quieres tocar? ¿A qué enfoca tu estudio a lo que estás ahora mismo practicando o desarrollando? Si tú vas a tocar música, por ejemplo, una balada, si vas a tocar balada o son cubanos, ¿para qué quieres un método de doble pedal? Da igual, es ¿Ya? O eso. sea, a eso vamos, o sea, enfoca. El día tiene 24 horas. Si tú quieres 24 horas, divídela y estudia lo que sea sin dormir y sin comer. Pero cuando estamos hablando en la vida real, una persona que trabaja 8 o 10 horas y también tiene que tomar transporte para llegar a su casa y tiene hijos, termina estudiando apenas un día a la semana como mucho y esas horas tienen que ser sagradas y enfocadas. Entonces, no sé, cuéntanos tú también un poquito, Martín, de eso, de cómo era tu estudio, cómo tenías que enfocar ya en la vida real tu estudio a lo que estás trabajando. Me imagino que estudiabas gramática o escribías tus temas o era de escuchando, cómo era tu parte ya de enfocada a tu trabajo. Me imagino que eso hacías o estudiabas algunas otras cosas y después estudiabas lo de los shows. ¿Cómo era eso? Y bueno, con respecto a eso, al estudio, una cosa que me ayudó mucho fue como lo de ir marcando mi dirección, hacia dónde quería crecer yo como baterista y cuáles eran mis prioridades. Como decís vos, si querés aprender a tocar son cubano, no te compres un libro de doble pedal. Bueno, eso como hacer un orden de prioridades, de cuáles eran las cosas más urgentes que yo necesitaba trabajar. Y eso está vinculado mucho con tu trabajo, ¿no? Obviamente, con las circunstancias, ¿no? Si te sale un trabajo como baterista de candombe, lo más te vale que te vas a poner a tiro tu groove de candombe. A mí lo que me fue pasando fue que a lo largo de mi vida, muchas experiencias malas me ayudaron a después a armar mis sesiones de estudio, ¿no? Entonces, esto como de sentirme cómodo
cómo a la mayor cantidad de tempos posible. Me hizo como priorizar eso, ¿no? Yo antes pensaba, bueno, para tener buen tempo hay que tocar con metrónomo mucho rato. Bueno, pero si pones el metrónomo a 120 las 8 horas, vas a tocar increíble a ese tempo, ¿no? O lo mismo con el volumen, ¿no? No sé, para sentirte cómodo en varias dinámicas, tocando fuerte, tocando suave. Lo mismo con los lenguajes, esto que hablábamos, ¿no? De cuanto más lenguajes manejes, también más te vas a poder sintonizar con los demás músicos y vas a poder como tener más trabajo, ¿no? Ser más exitoso en tu trabajo. Después sí, yo tengo una hija de 19 años y fue un desafío eso. Cuando nació ella, empecé a tener mucho menos tiempo y ahí, como decís vos, ahí tenés que ser mucho más, de aprovechar el tiempo mucho más. Entonces, lo que empecé a hacer fue armé como dos o tres rutinas como para mantener lo que logré, digamos, de coordinación, de rudimentos. Pienso en la batería como en tres áreas. Trato de separar la caja, los rudimentos, los libros de tambor, por un lado. Por otro lado, la coordinación, o sea, estilísticamente muy amplio eso, pero tratar de pensarlo como un área. Y el otro área es el fraseo, los fills, las frases, ¿no? La batería. Entonces, trato como de tener las tres áreas como parejas, no de cuidar una, ¿no? Que uno a veces se puede como obsesionar solo con un libro de tambor y descuidar capaz la coordinación o el fraseo, esto es, o al revés, estar muy obsesionado con el groove y después que te pidan solo y estar como duro con eso, un poco fuera del entrenamiento. Y bueno, y eso, creo que también eso, la prioridad de tener control en el instrumento, más que de ser un virtuoso en el instrumento, es mucho más importante esto de ser consistente, de controlar la dinámica, de controlar el ensamble, de tratar de que la música suene bien cuando tocas. Eso me parece mucho más importante. Obvio que me encanta, veo videos de bateristas haciendo cosas increíbles y me encanta, no estoy diciendo que no esté bueno, pero me parece que a nivel de orden de prioridades en un baterista, primero tiene que ser consistente y hacer que la música funcione, ¿no? Que pueda tocar en varios tempos, en varios volúmenes, y después sí, el vocabulario que tenga, bueno, cuanto más rico sea, mejor, y cuanto más virtuoso sea, ¿Cómo mejor, pero. en la parte de grabación? Y te voy a preguntar esto a nivel personal. Digamos que cuando yo estoy grabando, yo escucho el clic, me colocan el clic y yo voy bien en mi clic. Lo siento muy bien cuando va la maqueta de la voz. Al momento en que yo coloco, resulta que mi clic, o yo voy una micra, siempre y es constante, adelante del clic. Sí. Adelante. Adelante, pero es una cosa mínima, pero voy adelante de ti. Y es ahí de Sí. principio a fin. Y digo, ¿será por qué? Porque estoy escuchando el clic, porque si no siento el clic como tal, o porque me dejo llevar un poco más del groove de la música. ¿A dónde crees tú que sería eso? O lo ideal sería yo estar, porque he escuchado a muchos que también les pasa eso, o a veces están sobre el clic o un poquitico atrás del clic. O sea, es Sí. como algo orgánico allí. No sé si es algo, pues, ¿cómo lo sientes tú el clic? ¿Vas sobre, adelantico un poquito o atrás un poco? Es buenísima la pregunta. Yo naturalmente lo que me sale es como a vos, estar un poquito adelante, me parece. Pero depende, ¿no? Hay músicas que rinde esto de tocar hacia atrás. También a veces lo que hay que tocar hacia atrás es el redoblante, es un backbeat que hay que tirar, retrasar y lo demás que esté en el clic. Es todo un arte eso, ¿no? Hay bateristas que son genios, especialistas en eso. Yo creo que en el resultado final también tiene que ver con cómo estás con respecto a los demás instrumentos, ¿no? Que a veces vos podés hacer una sesión donde estás clavado con el clic, pero si los instrumentos están un poco adelante, se va a escuchar la batería retrasada, ¿no? Entonces como que ahí pesa mucho más qué es lo que se va a escuchar. Si el clic en definitiva no se va a escuchar en la mezcla del resultado final. Entonces, capaz que como decís vos, es preferible priorizar la musicalidad y que groove. Otra cosa es si estás tocando arriba de un loop, ¿no? Y tenés que ahí sí, tenés que estar tight, ¿no? Pero bueno, eso, cada situación. Yo creo que con los años, una cosa que me di cuenta en vivo
Es como no sé, por ejemplo, escuchar la voz y tocar con respecto a la voz, es como se va a sentir, ¿no? Si estás tocando hacia adelante con respecto a la voz, la gente va a percibir eso. O capaz que uno siempre tiende como a ensamblar con el bajo, ¿no? Y se le escapa un poco de los instrumentos que están lidiando en el momento, una guitarra o un teclado que esté tocando una melodía, un viento, poder como ponerte vos en un lugar, así como decís vos, ¿no? O en el beat, o atrás, o adelante, y que con respecto a los demás instrumentos, ¿no? Para generar esa sensación, me parece. Sí, a mí lo que por ejemplo me gusta es, pues sí, sentir ese groove, déjame llevar, dándole obviamente el sentido del acompañamiento a la voz, a todo, pero sí apoyar muy precisamente, muy preciso, lo que son los brazos. ¿Ya? Ahí Sí. sí, eso sí, acentuarlo Ahí allí, te en el punto que es, ¿ya? De resto sí. sí ir con el sentimiento. Odio cuando me dicen, no, tranquilo, que eso se cuantiza. Yo, eso parece que o sea, no. O sea, si quieres No, cuantizar, no. pon una máquina. O sea, no me Bueno. contraten, entonces si vas a cuantizar, pon una máquina. Porque ¿para qué entonces? O sea, no, yo no soy una máquina, soy un humano. O sea, y ahí empiezan a hacer el juego una cantidad de cosas. Bueno, mira, a propósito, Enzo Maldonado nos pregunta que, qué mecánicas o fraseos considera fundamentales para fusión, por ejemplo. A la fusión, fraseos, no sé, ahí hay la cuestión como del fraseo lineal, este famoso de bateristas de fusión, así como de Weckl, bueno, mismo, vine con la Utah, ¿no? Yo creo que una cosa que me ayudó mucho para pensar en ese tipo de fraseo fue como lo de ser consciente de que siempre estamos manejando cuatro parámetros cuando fraseamos en la batería, que son la figura rítmica, la digitación, la dinámica, los volúmenes a los que tocamos, y la orquestación, cómo repartimos eso en el instrumento. Entonces, por ejemplo, si yo estoy golpeando el redoblante así, para describir ese hecho, tengo que dar cuatro datos, que son, estoy tocando negra, con mano derecha, a volumen mezzoforte, en el redoblante. Para ese hecho tan simple como golpear la caja así, ¿no? Necesito esos cuatro parámetros. Entonces, que cualquier frase que hagas en la batería, saber qué figura rítmica estás tocando es fundamental, porque muchas veces uno tiende a tirar un fraseo, onda, ah, hago dos bombos, un splash y un china, pero después lo queremos meter en el compás y nos perdemos, o sea, como pensar que siempre son esos cuatro. Y entonces, también eso, como, no sé, es una recomendación, ¿no? De pensar el fraseo así y me parece que va a ir bien. Es completamente importante, pienso que el fraseo, como dice la misma palabra, frases, hay que llevarlo a nuestro origen. Vuelvo y redundo en lo mismo. ¿Cómo aprendemos nosotros a hablar? Primero, A, E, I, O, U, después mezclando con las consonantes, después haciendo y de ahí salen las frases. Entonces, vuelvo y lo digo, o sea, vuelvo y insisto en eso. O sea, las frases que tenga Martín va a ser muy difícil, porque por su educación, por lo que escuchaba desde su casa, quién sabe cuántas figuras en guitarra no escuchaste tú un millón de veces, sea de tu hermano, de tu padre, y son frases que tienes aquí y de pronto las has hecho inconscientemente en una batería en un solo. Figuras, células rítmicas que has escuchado de ellos y de pronto en un solo, eso ¡pum, pum! Llegó a tu mente como algo inconsciente y lo terminas haciendo. Entonces, de ahí se nutre todo y tú me estás asintiendo ya la cabeza. Cuéntanos de pronto de algo que te ha pasado con eso. Sí, eso, de inspirarte en otros instrumentos, ¿no? Sacar frases de otros instrumentistas es increíble. A mí me inspiran mucho mis hermanos, pero también, no sé, montones de, no sé, Marcus Miller, hay un montón de frases que rítmicamente te inspiran mucho, ¿no? O Miles Davis, o, no sé, millones de músicos que le puedes sacar, ¿no? Ideas. Y me quedo con eso que decís también del lenguaje, ¿no? De que uno a veces cuando piensa en la improvisación tiende como a depender mucho como de la inspiración y dice, bueno, yo en el momento
que improviso una frase, tengo como que inventar algo nuevo. Y en realidad, cuando hablamos, no estamos inventando las palabras. Las palabras ya existen, las aprendimos, como decís vos, de niños repitiéndolas. Lo que inventamos es la manera de combinarlas para decir algo. Y creo que el fraseo de la batería funciona igual. Hay que aprender frases hechas, hay que transcribir, hay que escuchar. Y después, en el momento, crear una manera de combinarla que sea tuya y que sea para decir lo que quieras decir, ¿no? Hablando de eso, que pues vemos ahí en pantalla que desde el 95 estás con la banda de Jaime Ross, y aquí tengo un video con Jaime Ross, otra vez, rockeando otra vez, y bueno, vamos a verlo. Vamos a ver ese video y pues Dale. entrar ya a la parte final y despedirnos de nuestra gente que ha estado ahí pegadita con nosotros. Tremenda sabrosura, sí señor. Tremendo. Era muy bueno. Muy sabroso todo eso. Bueno, muy rico. Martín, esta banda, cuéntanos un poquitico de ella. No la conocía. Sí. Bueno, el cantante se llama Jaime Ross, es un artista muy importante acá en Uruguay. Y bueno, el tecladista es Hugo Fattoruso, está ahí en el video, que canta ahí una estrofa. Y esto es un show de hace unos años ya. Y nada, es una banda que integro hace como 25 años ya. Viví muchos años con Jaime y aprendí mucho, aprendimos todos con él mucho. Unas canciones increíbles y ha hecho algo con el candombe muy, muy valioso, así como Rubén Rada y otro montón de artistas. Pero nada, con Jaime fue como, creo que de los artistas con los que más aprendí, más crecí, toqué mucho también, ¿no? Todos estos años con él. Ahora por suerte vuelve a tocar después de unos años, va a estar haciendo unos shows ahora en diciembre, en un estadio de acá. Está como muy esperada ahí la vuelta de él, así que estamos contentos, ensayando. Y ahí estarás tú cuadrando diciembre. Por suerte sí, vamos a estar ahí de nuevo. qué bueno, de verdad. Martín, ¿qué planes tienes? Cuéntanos tú, escribir un libro, grabaciones para todo el mundo, un home studio. ¿Qué hay de Martín Ibarburu? Un proyecto tuyo con tus hermanos. Cuéntanos un poquito de qué viene en tu vida. Bueno, mirá, ahora la semana que viene, voy a grabar este sábado con una canción con Daniel Drexler, que es el hermano de Jorge Drexler, que es muy amigo. Después, la semana que viene está grabando con el cantante de Los Pibitos, que es una banda argentina que me llamó para participar en un tema con él. Está grabando el disco este de mi hermano. Hay muchos planes, por suerte, de conciertos. Me acaba de llamar la banda Bajo Fondo para hacer unos conciertos en diciembre. Estoy re contento. Ahí hay un montón de amigazos, Gustavo Santaolalla, Juan Campodónico, un montón de capos así. Así que estoy súper contento con eso también. Ahora en diciembre va a haber unos shows, porque se fue el baterista de Bajo Fondo hace poco y bueno, no está para estos shows. Y bueno, voy a empezar a tocar con ellos. Estoy súper contento. Qué chévere. Bueno, mira, o sea, lo que hace las buenas amistades, el no dejar ninguna puerta cerrada, sino al contrario, y eso empieza ya a sumar, empieza ahora a verse mucho más valorado, y eso es importante. La verdad que sí, estoy súper contento. Tengo muy buena relación con Santaolalla, con Campodónico, que por suerte he seguido trabajando con él en algunas producciones. Así que súper contento, Andrés, ahí ilusionado ahora con esto de que se puede volver a tocar en vivo también y volviendo ahí a la normalidad de a poquito o a la nueva normalidad, lo que sea, pero volviendo. Pero ya regresando a hacer lo que nos gusta, sentir la energía de la gente, ya no es lo mismo hacer esos streaming y ver los aplausos de la gente en la pantallita, así subiendo, así las manitos. Eso sí. Y uno se siente frustrado, pero dice, qué chévere, gracias por los aplausos y las manitos amarillas así subiendo. Pero con eso, con ganas de volver al vivo, sí. No, es muy bonito eso y bueno, de verdad gracias Martín por estas Por 2 horas, 4 minutos aquí, que te agradezco en el alma porque sé que tienes cosas favor. que hacer, sé que allá tienes ya medianoche, son las 12 y 5 Sí, en Uruguay, pero es hora de que te dejemos descansar, hermano,
Y bueno, los invito a que sigan nuestras redes sociales. Ahí están Facebook, YouTube, nuestro canal de YouTube, y también Twitter. Estamos también en LinkedIn, todas allí, pues como arroba lurbishimbal. Y a los que pues nos quieran apoyar de una manera todavía más especial, pues también tenemos una cuenta en PayPal para que apoyen este canal, apoyen algo que pues va a estar creciendo con una fundación que se va a llamar Fundación Lurbi Shimbal, que ya les estaré contando cuál va a ser ese fuerte de ellos, que pues siempre es la formación y crear procesos. ¿Procesos en dónde? Donde me encuentro radicado, que es Restrepo Meta en Colombia, donde en todo un departamento, de pronto a ustedes les parecerá algo ilógico, pero en todo un departamento no hay una facultad de música ni hay un lugar donde estudiar música. Entonces queremos empezar a cambiar esa historia y pues ni una sola golondrina hace verano, entonces por eso necesito de la ayuda de todos los que nos ven aquí, de los que nos van a ver más adelante y bueno, aportar lo que tengan, lo que pueda, que vamos a ir guardándolo para enseñarle a estos muchachos, buscar medios, buscar pues toda una infraestructura que se necesita para que ellos puedan empezar, porque hay mucho talento. Pero recuerden que solamente el talento, y lo hemos dicho aquí, el talento no es solamente lo que nos lleva a un conservatorio, lo que nos lleva a pues obtener algunas cosas para poder entrar a la formalidad, digamos, de la academia. Cuando haga un examen de admisión, si no tienen las mínimas bases, pues no van a pasar. Y entonces allí pues son, digamos, que frustraciones que podemos evitar si les damos las herramientas necesarias a estos muchachos para que puedan empezar a estudiar de una muy buena forma. Gracias, Sí. Enzo, gracias por esas palabras. Dime, Martín. Qué lindo proyecto ese que contás. Encanta, te deseo toda la suerte hoy. Es re importante y hay muchos lugares en el mundo donde hace falta eso, así que Sí, y pues ojalá que. yo pues soy de las personas de que pues quejarse no soluciona nada, hay que actuar. No podemos simplemente que no, que la política, que esto, que lo otro, pues eso no va a solucionar nada. Ahí hay que actuar y siempre he creído que hay mucha gente que tiene pues solamente uno que dé el paso y sé que los demás también van a empezar allí. Y bueno, Eso. nos atrevimos y vamos a dar el paso y ya con esta fundación podemos recibir de pronto fondos de algunas partes. No hay ahora mismo ninguno que quiera, pero sé que van a verlos. Y bueno, A aquí ver. la va a ver. Entonces, de verdad, gracias, gracias Martín, gracias a No, todos los que estuvieron allí conectados y bueno, ya tienen sí, nuestras redes gracias. sociales. Martín, vamos a estar allí en contacto para que también me recomiendes a esos compañeros tuyos que están aportando a la música en Uruguay, a que están generando un cambio, ya que han tenido también sus procesos, que han pasado por estas bandas que pues han marcado un ícono y un hito en todo esto de la música, de la percusión, o si no son de la percusión, por ejemplo, un Santa Olaya, tenerlo aquí, wow, sería una locura. Entonces, pero bueno, ahí vamos a ver qué pasa. De verdad te agradezco mucho este tiempo. Gracias a toda la gente que se arrimó también por las preguntas y por estar. Gracias, Andrés. Placer. Gracias a todos, que mi creador les dé toda la provisión en sus casas, en sus mesas, y que siempre tengan muchísima, muchísima salud. Cuídense. Nos vemos y los dejo con música aquí con el señor Martín Ibarburu en la batería para que lo disfruten y chao, chao. Nos vemos el sábado. Bye, bye. Gracias.